Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este programa especial. Resumen del pasado viernes, día 13 de agosto, con motivo de las fiestas de agosto 1993, celebradas en Motril a lo largo de 9 días. En el programa de hoy vamos a tener la oportunidad de ver la ofrenda floral a la patrona de Motril, Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, y también una misa rociera. En el Parque de los Pueblos de América se celebró todo esto junto a un gran castillo de fuegos artificiales al ritmo de la música. Y por la noche, en el recinto de la Alcolera, una gran noche de humor a cargo de los Morancos. Instituciones, particulares, empresas y asociaciones de vecinos participarían en la ofrenda floral de este día. Particulares, empresas, asociaciones de vecinos, un sinfín de personas hicieron entrega y participaron en este día grande para Motril con la ofrenda floral. Igualmente, desde Granada y por primera vez se presentó en Motril el sinpecao de la Hermandad de Granada del Rocío, que haría su aparición pocos minutos después de llegar nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza, al Parque de los Pueblos de América. A partir de este momento les dejamos con las imágenes de este importante día. En esta tarde tenemos una patrona ante nosotros, radiante, a la Morenita, como todos le hemos llamado siempre cariñosamente. Amigos, personas en definitiva, muchas anónimas, que han decidido hoy comprar su ramo de flores, flores frescas, simplemente compradas en una floristería, o cortadas, ¿por qué no?, en un jardín particular, de todo hay en la Viña del Señor, que han venido hoy hasta este altar, improvisado altar, que año tras año, cuando llega la víspera del Día de la Gran Señora, se convierte en un magnífico jardín. Tenemos que agradecer y reconocer el esfuerzo que ha hecho toda la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza por llevar a cabo esta realización. Tenemos con nosotros a muchos colectivos de la ciudad, a muchas asociaciones de vecinos, colectivos, grupos de baile, cofradías y hermandades de Motril. Todas ellas quieren aportar su pequeño grano de arena, su amor a la patrona de Motril, que esta tarde y hasta casi las 10 de la noche tendremos con nosotros aquí en el parque. La Pontificia y Real Hermandad de Gloria del Rocío de la provincia de Granada vaya a hacer hoy su ofrenda floral a la Virgen y haya venido con su sin pecado, lo máximo que tiene, lo mejor que puede exponer, lo máximo que puede otorgar a la Virgen, esté hoy presente en Motril, también es un hecho digno, muy digno y muy especial a destacar. En definitiva, esta ofrenda floral de hoy es una gran fiesta. En fin, vemos que el público está hoy más que nunca acompañando a su patrona, no para de llegar y continúan también todos los ramos de flores, margaritas, gladiolos, rosas, de todos los colores, llegando hasta donde nos encontramos. Sin pecado, con tu racimo de uva en la marina.
La escuela de Matilde la Pestiñera también participó en este gran día con este baile. Y ahora lo haría la Academia de Aurora. Virgen de las Angustias, ya lo tenemos con nosotros y están preparados para depositar un centro de flores ante la imagen de la patrona de Motril. Además, un centro de flores muy bonito en el que ya vemos algunas aves del paraíso. Aves del paraíso, margaritas, lleva nardos, en fin, de todo. Y además quieren acompañar con música a las flores. Así que si les parece, con esta canción que van a brindar a nuestra patrona, nosotros le obsequiamos con un fuerte aplauso. El coro de las Angustias. Mientras tanto, y en los bajos del edificio tropical ya estaba todo preparado para dirigirse hacia el Parque de los Pueblos de América. Era la Hermandad del Rocío de Granada con su Sinpecao, la primera vez que se desplaza el Sinpecao a Motril en este día grande. Aquí podemos ver un momento de fiesta, de alegría y de fe. En esta ocasión, el compadre bailando unas sevillanas al son de la música y de las palmas de los allí presentes. El coro de las Angustias, coro rociero Virgen de las Angustias, que estuvo pocos minutos antes en el Parque de los Pueblos de América, cantándole esa canción a nuestra patrona, se desplazó hasta allí para acompañar a los amigos de la Hermandad de Granada en su camino hacia el encuentro con la Virgen de la Cabeza.
Emotivo fue el momento en el que la Hermandad del Rocío de Granada con el Sin Pecado llegó al Parque de los Pueblos de América. Por primera vez en la historia de esta hermandad se saca el Sin Pecado a un lugar que no sea el Rocío. También hay que destacar que tan solo se desplazó una sola vez y fue a Roma. Fue recibido por el Papa Juan Pablo II. La única hermandad de España junto a la de Triana que fue recibida por el Papa. Ahí vemos al Sin Pecado y después esta imagen de nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza. Y a continuación tendríamos la oportunidad de escuchar una misa rociera. En esta Eucaristía, invocando la misericordia y el perdón del Señor, porque nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad. Esta era la participación en la misa rociera del coro Pasito a Paso de Motril. Thank you.
por nuestra culpa, porque somos de barro y caemos, que perdonamos también y a quien siempre de espinas el largo sendero. No permita que la tentación nos llegue de nuevo y libera a tu pueblo del mal, líbralo, libra del mal a tu pueblo, líbralo, libra del mal a tu pueblo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. De esta forma finalizaba la misa celebrada en el Parque de los Pueblos de América. Fue el viernes 13 de agosto con motivo de las fiestas patronales. Ahora nos disponíamos a acompañar a la Virgen hasta su templo. Pero antes escuchamos la Salve Rociera.